Para mí un entrenador es como un segundo padre, es la columna vertebral de un equipo y es que, aparte de enseñarte valores dentro del baloncesto y eso, te enseña cómo ser persona. Para mí un entrenador es una persona que tanto que dirige el equipo, pero también te puede ayudar sentimentalmente o fuera de la cancha. Tanto fuera como dentro de la pista, como puede llegar a ser como un padre para ti, te puede ayudar a cualquier tipo de problema. Y sea como el entrenamiento un entrenador y fuera de ello un amigo que tenga. El baloncesto para mí es mi vida. Yo no entiendo mi vida sin el baloncesto. Desde pequeño me he dedicado al baloncesto, jugador, empecé a entrenar muy temprano. Y creo que es una forma de vida. Yo lo que respira, lo que vive cuando entrena, juega al baloncesto, ese sentimiento puro de practicar un deporte, no simplemente ya que sea un deporte, sino que va más allá. El trabajo en equipo, aquí la individualidad no cuenta, la hermandad que hay, y encima tú poder hacerlo luego desde el otro prisma, ¿no? Desde el prisma de entrenador. Todo lo que te trae el baloncesto es bueno. Siempre ha sido bueno para mí, porque el deporte no todo es ganar. Y el baloncesto me enseña mucho eso. Desde pequeño hay equipos mejores, hay equipos peores, pero el sacrificio, las ganas de lucha que nos transmite a nosotros el baloncesto, por lo menos a mí, y el baloncesto que intenta trasladar, es lo que te enamora, ¿eh? Es una pasión. Las exigencias o qué se espera de un entrenador siempre son altas las expectativas, en todo. Primero la que te exige a ti mismo. Quieres llegar a cierto nivel competitivo, a cierto nivel formativo, y luego los padres, el club, espera esa parte de ti en la que los ayude a formar al jugador, a estar pendiente que esté con los estudios, a cuidar las amistades. Es una exigencia que muchas veces, como hemos comentado, la lleva ya. En el momento que te pones el traje de entrenador, sabes que vas a tener que estar pendiente de los jugadores. Vas a tener que estar pendiente de tu trabajo. De venir, de prepararte tu entrenamiento, de prepararte tu trabajo y llevarlo a cabo lo mejor posible. Y es una exigencia continua, o sea, no es una exigencia de la temporada. Termina la temporada y quieres informarte, quieres formarte, creo que más allá de expectativas deportivas de ganar, son expectativas de trabajo. Llevar trabajo lo más alto posible. De la formación, los conceptos que haces, llevarlo lo más alto posible. Y si luego los resultados acompañan, bien. Otra cosa sería, a nivel de equipo más arriba, de equipos profesionales, en los cuales estás ahí por un motivo. Ya la formación quizás se reduce un poco más. Quizá la preocupación por los jugadores se luce un poco más y sí un poco más la parte competitiva, la parte deportiva, en la cual sí tienes que buscar un resultado inmediato de ganar partidos, clasificarte. Quizá esa presión, para mí, por ejemplo, a veces es menos motivadora que la de ser parte de las vidas de un jugador. ¿Cómo llegamos? ¿Qué bloquea? ¿5 de 4?
para hacer llegar los 20 entrenados, o el alero o el base en el alero. Creo que intentaría trasladar a esos jugadores que esa temporada cuenta, que esa temporada una más, tenerlos motivados y dejarse todo un poco atrás y que disfruten, porque al final vamos a hacer un juego y lo convertimos al final en rutina, en venir a entrenar, jugar, venir a entrenar, jugar. Y muchas veces cuando ya eres senior, cuando ya eres jugador profesional, se te olvida eso, que hay que disfrutar. También dirigir al equipo, pero en algunos casos especiales que estés enfadado o tengas un mal día, te puede echar una mano, te puede dar bronca, te puede animar, puede estar bien contigo o ayudar. Pues un entrenador es una persona que, aparte de que te entrena, te enseña y te ayuda para lo que quieras que esté. Y para la vida también. Un entrenador lo que espera de su jugador, yo creo que a nivel deportivo, que cuando estemos realizando este deporte, baloncesto, que lo demos todo y que lo hagamos lo mejor que podamos, y igual en la vida real, que todo lo que hagamos lo hagamos lo mejor posible y que seamos buenas personas. A nivel extradeportivo, que sepa llevar mis estudios, que me comporte como una persona civilizada, y dentro del campo, sinceramente, que vengamos a entrenar, que lo dejamos todo en el campo y que sepamos competir y mejorar día a día. Lo que espera nuestro entrenador de nosotros es, a nivel colectivo, espera un equipo compacto, un equipo comprometido, que venga a entrenar, que venga a dejarse la piel los partidos. Luego individualmente, pues, espera que cada uno asuma su rol en el juego y si cada uno lo hace bien ese rol, pues el equipo funciona y después salen los partidos, los entrenamientos que hacemos y los roles que asumimos y realizamos. Y eso. Creo que hay dos cosas que son necesarias, son básicas para ser entrenador. Una es motivación. El deporte tiene que gustar, la categoría en la que tocará entrenar tiene que gustar, el club, la motivación de enseñar, de trasladar cosas, de transmitir conceptos, de transmitir valores. Y luego vocación. Claro es el entrenador que está aquí si no tiene vocación. Porque el entrenador es muchas horas, de hecho, yo creo que el entrenador está 24 horas, 7 días a la semana. El entrenador no para. El entrenador pierde un partido o gana un partido y termina el partido y ya está pensando en el día siguiente. Si es en relación a la cantera, más pequeño, que a lo mejor la competición importa menos, es formativa, está todo dándole vuelta a la cabeza para cómo poder trasladar, cómo poder enseñar. Entonces esa vocación tienes que tenerla. Luego el entrenador es un ejemplo. Es un ejemplo porque el entrenador es una imagen directa para esos jugadores o jugadoras a los que llega. Es un reflejo, sobre todo en categorías más pequeñas. Eres una especie de héroe, estás envuelto en una especie de halo que te hace como superior, entonces cualquier gesto que hagas, cualquier comentario, cualquier detalle, ellos lo asumirán. Por eso es una gran responsabilidad. El entrenador baloncesto también, el entrenador no solo se dedica a enseñar táctica, técnica, de esto, sino que también esas 24 horas que llega a estar fuera, a saber cómo está el jugador, cómo está la familia, estudios, valores, oye, por aquí no, porque al final siempre esa barrera se rompe, aunque sean pequeños, aunque sean mayores,
siempre rompe esa barrera en la cual quiere saber cómo hacer un jugador, quiere ayudarlo a crecer, quiere ayudar a ser parte de su formación en la vida y al final no solo formas jugadores, sino que formas personas. Y es de las partes más importantes, formar personas y jugadores. Un entrenador, aparte de que dirige el equipo, también te ayuda con los problemas que tengas. Sentimental, claro, también algunas veces. Con el equipo, con otros jugadores que a lo mejor no te llevas bien. Lo que tienes problemas y lo que te va bien, pues se lo puedes decir y él te puede ayudar. Un entrenador para mí es el que lleva la coordinación del equipo, el que dice cómo debemos de jugar en el campo, el que nos ayuda, el que nos motiva. Ejercicios nuevos, aportar táctica. El entrenador de baloncesto para mí es aquella persona que no solamente te enseña baloncesto, sino que al igual que el baloncesto mismo, te enseña a ser persona, te enseña a, o sea, a ser mejor persona, a ser definitiva eso. Para mí también es un padre fuera del campo, porque todo lo que nos enseña en el baloncesto también nos lo enseña en la vida real y nos ayuda a formarnos como personas. Es una persona que te enseña a jugar baloncesto, pero aparte te enseña valores para luego dentro de la pista tenerlo en cuenta, pero también en la vida real. Gente sin amigos puede venir. Aquí dentro de Armilla acogemos marginal. A padrino, tío. Luego corta y pega, ¿eh? Ya.
Don't believe just words. Es como ha dicho eso, digo, lo meto aquí ahora. Don't believe just words. Segundo, vale, va a hacer para el lado. ¿Bien o qué?